Estando con una tragedia sombra. Es probably the most terrible period Colombia has ever lived. Es una historia bonita. Orgies with bras and German beer. So many Colombians die and for some so many strange reasons. Y arrancamos el primer día matamos 17. Some will drown, some will be electrocuted, some will, we know that already some have disappeared. Y la tortura fue brutal, cortada de cabeza y todo y el Magdalena. I mean, there are some people that say they saw one, then a couple of months later they saw another one, then some people say they saw one floating down the river, dead. Practically bring Colombian government and society to its knees. We had a siege and a society that was totally frightened. In a campaign where we had 6 presidential candidates hitting 3. Era un enfrentamiento que al final se trataba realmente de una guerra. Hubo errores por parte de todo el mundo. Yo de esto ya casi no hablo. A mí esto no me importa. I don't know. I don't know, I don't know, and I don't really think anybody really knows. De la que fuera la finca Nápoles de Pablo Escobar, se convirtió en una prioridad para las autoridades del Magdalena Medio antioqueño. Prácticamente se creó un bloque de búsqueda para perseguir a los animales que han causado temor entre los campesinos de la región. What is it, little one? Humans are coming towards the lake. I think they have weapons. Nah, those aren't the weapons. I would know. I've seen plenty of weapons in my day. Don't you worry about the humans. They are silly creatures. They only come to look and admire us. Most of them have never seen anything as big and powerful as us. It is only natural that they stare. There was a time when there were none of our kind here. Why do they keep coming here? It was like a miracle. Listen up, everyone! Most of us, we came from the sky. It was not just us. There were others too. A great beast brought us all here. Un día, las noticias. En el aeropuerto entran a cuarentena un avión Hércules que lleva con la familia de las jirafas, con la familia de los hipopótamos, la familia de los elefantes, el matrimonio completo de cada uno. Y me dicen, chino, hay que viajar a Hacienda Nápoles. Inmediatamente. Lleve cámara y usted va a tomar unas fotos de un desembarco de animales que vienen del África. Jirafas, ñus, cebras, llamas, tanto tipo de animales, yak, todo lo que vos querás. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a ser la hermana de un hombre que iba a tener un zoológico propio en su finca. Él no era partidario de que cobraran la entrada al zoológico de la Hacienda Nápoles. La entrada al zoológico de la Hacienda Nápoles siempre fue
gratuita para todo mundo. Realmente la gente cuando entraba a la hacienda Nápoles, la esperanza no era ver los animales que eran bellos, sino ver a Pablo Escobar. El patrón was a fantastic beast. He brought us all here to the Garden of Eden. Or as the humans call it, Hacienda Nápoles. What does it mean, el patrón? It means the boss, the alpha. El patrón was the man in charge. El patrón was a man? I thought he was a beast like us. He was like us, but not like us. I don't understand. What was he? What was he? It is hard to say. He was his own beast. A one of a kind. An extraordinary creature. Era un paraíso. Usted llega a la hacienda Nápoles, pues los flamingos le daban ese aire de mafia, al estilo Scarface. Había empotrado una .50 antiaérea en la piscina. Había un toro mecánico. Los niños se movían las cuatrimotos para la finca. Todo esto daba, y las armas de nosotros, daban una sensación de poder. Él no era un tipo bien presentado, porque era un tipo bajito, gordito, pero era un hombre que tenía una charla fina, educado con las mujeres. ¿Más bien o no? Bien. Sí, gozando de su finca. ¿Qué humano? He was feared by the males and loved by the females. A true alpha male. And it takes one to know one. Next! Pablo le encanta la naturaleza, le encanta la reforestación, la arborización. La jardinería, le encanta todo lo que tenga que ver con verde y lógicamente con los animales. Pablo Escobar era una persona totalmente sencilla. No hacía alarde de joyas ni de cosas. Un relojito aquí, nada de cadenas, nada de esas cosas. Una camisa y sencilla, como tengo fotos tantas. No era vicioso. Los tragos de él era una cerveza Heineken y un marihuano. Se pegaba tres pitazos y un sorbito, no más. Sí, fumaba marihuana. Esa alpa de marihuana, esto, siempre le gustó la marihuana. Pero nunca se notó que fumara. Y el licor, pocón. Pablo era un tipo siempre sobrio. Muy distinto a mí. Vas a tomar tu primer guardo. Después de que me tomé 10 o 12, te vas a dar cuenta quién soy yo y cómo soy. No, Pablo no. Y él era rimbombante. La hacienda él la crea para divertirse. Y allí, pues él se divertía porque él realmente mandaba su avión día a día a Brasil, a traer prostitutas de Brasil. Para la época trajeron a Roberta Clos, que era el travesti este. Pero no para él, sino para mamarle gallo a la vida, porque Pablo Escobar, pues, no se puede decir nada en ese sentido. Era un hombre a carta cabal. Pablo was the sort of person that could have anyone. A journalist, when he asked him of all the women in the world, which was the woman that he would most like to sleep with, the answer was basically one that shook him, which was Margaret Thatcher. The fact that he couldn't have Margaret Thatcher, I think, probably has a lot to do with his answer in that incident. Well, I don't know whether there's a link to the elephant that's called Maggie. Porque Pablo funda el zoológico Hacienda Nápoles, hace el zoológico, no se sabe. Se ha especulado mucho. Que es que la caca del elefante, que la caca del otro, que el rinoceronte, que pa, que esto, que se junta con aquello, entonces que está, que los perros que detectan la cocaína, entonces ahí ya no pueden detectar
Eso está en el campo especulativo. Those were the days. El patrón made sure I had everything. Everything I wanted, I ate. Sometimes I had 12 lunches a day, and there was always someone there to clean up after me. Good service back then. La pareja de hipopótamos traídos por el extinto narcotraficante Pablo Escobar se multiplicó. Hoy son 18 los animales africanos que habitan en la Hacienda Nápoles. Según la Dirección Nacional de Estupefacientes, nadie quiere recibir esas especies que llegan a pesar entre todas 20 toneladas. Yo estoy acá hace por ahí unos 20 años más o menos, cuando eso era muy lindo todo esto acá, muy bellísimo. El señor Pablo era una gran persona, para mí pues fue una gran persona. La finca era bellísima, había muchos animales, muchas cosas lindas. Los hipopótamos, las arrieras y los murciélagos son los únicos herederos, ¿cierto?, de la Hacienda Nápoles. Sí, sí, esos animales dan susto bastante, sí, porque pues hasta el momento aquí no ha pasado nada con ellos, pero uno ve documentales y todo y ve lo peligrosos que son esos animales. No le tengan, ellos no le hacen nada, no les tema. El que se hundió es un macho minante, ese, pero el que manda la manada está acá, ahora en este momento se hundió. Dalo, dalo, mírelo, 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 mírelo. Ese es el macho que manda aquí en todo el combo. Dalo, 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 dalo. Take one step closer, little beast. Go ahead and make my day. Al dominante, al alfa, le dicen Pablo. No más. Pablo Escobar. El hipopótamo Pablo. Y es fácil percibirlo dentro del grupo, porque más tarde nos vamos a dar cuenta, pues, cuando se confinen ahí, ellos se amañan mucho ahí. Se van a dar cuenta que es un animal inmenso, grande. Es un animal, pues, no sé, yo creo que si en África hay un animal parecido a esto, me gustaría conocerlo. Aunque hay un macho dominante, aún no se sabe a ciencia cierta cuántas hembras y cuántos machos hay en el complejo lagunar. Lo que sí estiman los veterinarios es que de seguir aquí los que están, en 5 años serían 40 los hipopótamos aquí en la Hacienda Nápoles. I mean, there are some people that say they saw one, then a couple of months later they saw another one, then some people say they saw one floating down the river, dead. I think really nobody really knows how many there are out in the wild or in the river, upstream or downstream. Era un enfrentamiento que al final se trataba realmente de una guerra, donde el cartel de Medellín atacaba a la sociedad en general, no solamente a la policía. Había bombas indiscriminadas. Porque todo el mundo decía, me dicen, todo el que me conoce a mí, Julia Popeye, Pablo estaba loco, ¿cómo colocas esas bombas? Lo que pasa es que la guerra va llevando una cosa, lleva a la otra. Corte, culo. En ciertos momentos de la vida colombiana tenía más credibilidad Escobar que el Estado. Porque tiene credibilidad el que puede cumplir las amenazas. Escobar amenazaba y asesinaba. Y después cuando decía que no iba a asesinar, la gente le creía. Tuvimos secuestrado unas personalidades del país con el terrorismo. Tuvimos secuestrado al que es vicepresidente hoy de la República de Colombia, el doctor Francisco Santos. El papá, el dueño del periódico El Tiempo, lo obligamos a que convocara a una constituyente a nivel de prensa. Obligamos a la clase política a que convocara a una constituyente para sacar la extradición de la Constitución. En cierto momento empezó Escobar a negociar la paz.
they really grind down the Colombian people to a point where they will accept anything to end the bombs, to end the violence. Nuestro primer deber es con la paz. Y para cumplirlo, estamos obligados a ponernos de acuerdo. Estamos aquí para encontrar ese consenso. El Estado claudicó ante Pablo Emilio Escobar Gaviria y nosotros, que éramos sus asesinos. Lo logró hacer la constituyente del año 1991. It's only on the day, of course, that he does get what he wants that he eventually hands himself in. No habiendo logrado su captura antes, pues teníamos que aceptar la medida del gobierno, pero por lo menos sí debilitamos bastante la organización. La organización como tal estaba casi terminada. The head of the world's biggest cocaine smuggling organization, Pablo Escobar, has given himself up to the Colombian authorities in what he calls an act of peace. He surrendered after it was decided to ban the extradition of Colombian nationals to the United States. Escobar is wanted in the United States for murder and drug trafficking. Cuando Escobar se entrega, está con Popeye, está con los delincuentes de mayor cercanía a él en su seguridad personal. Pablo Escobar se niega a recluirse en la cárcel de Itagüí porque él tenía que tener una salida. Pablo Escobar construye su propia cárcel, la cárcel de la Catedral. Era una casa. Se le construye una malla al lado, se le hacen unas rejas dentro de la cárcel para que, dentro de la casa, para que parezca que es una cárcel, se le acondiciona un gimnasio, una cancha de fútbol y se crea una mini cárcel ahí para venderla a la crítica. ¿Cómo sería para nosotros llegar a la Catedral y ver cómo estaba viviendo él? En un apartamento 5 estrellas, como cualquier hotel, con el control de las comunicaciones desde su cuarto, el control de la luz, de la electricidad desde su cuarto. Pues sí, a veces subían reinas y tomábamos licor y iban los jugadores de fútbol y jugábamos partidos. I wrote a column saying, how is it possible that this guy who's in prison can have orgies with bras and German beer? And 3 days later, I received a letter saying, look, Enrique, I don't remember ever inviting you to any of my parties. And I want you to know that the women there were our wives, and there was no German beer served. Pablo Escobar. Then I received a letter like that, and holy crap. I published the next column, and so I recognition that in that party, the women were the respectable wives of the detainees, and that it was not German beer, but Dutch beer, because the balls were Heineken. As usually happens with mafia, he just was unable to get out of crime. En la cárcel de la Catedral se seguía manejando la guerra de Cali, se manejaba el narcotráfico, se seguía manejando el cartel protegido por el Estado. Y nosotros estuvimos 13 meses y pico ahí, y en ese tiempo el cartel se reforzó económica y militarmente. Creíamos que contenerlo en la cárcel y tener la cárcel, digamos, suficientemente vigilada, y buscar procesos judiciales en Estados Unidos para condenarlo, nos permitiría, digamos, que se desmantelara la organización criminal de Escobar. No fue así. He kept kidnapping people, killing people, and at the end he was bringing people to that jail and killing them inside the jail. La gente le daba temor a un oficial, a un funcionario del ministerio, a un funcionario de la procuraduría, le daba temor ir a la cárcel por la seguridad de su familia. The one thing I learned from el patrón, it is better to be feared than loved.
Pablo Escobar, de allí empezó a mover su máquina de asesinatos muy fuertemente. Que hay unas ejecuciones que fueron delicadas, como el asesinato de un paramilitar en Mandela Medio que estaba cooperando con los caleños, Henry Pérez. Después, sus grandes amigos del alma, de corazón, Gerardo Moncada Cuarta, alias Kiko Moncada, y Fernando Galeano Berrío, alias El Negro Galeano, hacen contacto con el cartel de Cali y en el argot nuestro de la mafia se tuercen. Entonces nos toca dar la orden de ejecutarlos dentro de la casa de la catedral, dar la orden de desmembrarlos con una motosierra pequeña que había ahí por una supuesta carpintería que teníamos. Y los huesos, pues toda la noche duramos quemándolos. To the Attorney General that Escobar was committing these crimes, we took the decision to move him from that prison to a prison in Bogotá. Llegó el general y sacó el capitán que había ahí, nosotros nos dimos cuenta. Y empezó a cambiar los soldados de la policía militar por soldados profesionales de Bogotá. Y el patrón se lo van a meter. And it was a very strange thing how that order started to be slowed down. It took the night. And then some very stupid thing happened that he sent the civilians to talk to Escobar, which was totally incomprehensible how that happened. Entra el director de prisiones y entra el viceministro de justicia. Un doctor Mendoza, que tiene más malicia un gato de porcelana, un tigre de peluche. Entonces el patrón ordena secuestrarlo a los dos. Yo cojo a Mendoza y otro grupo coge al director de prisiones. Era tanto el miedo que le tenían a Pablo Escobar y a nosotros que llega el ejército de la República de Colombia, la Fuerza Aérea de la República de Colombia. Y éramos 14 babosos en una casa y no fueron capaces de entrar. Los asustó las chapas de los sobrenombres de nosotros. He has a capacity of intimidation that he would just walk through the soldiers of the brigade, and they were so intimidated that he just walked away. The United States has said it's appalled at the escape from prison in Colombia of the drugs baron Pablo Escobar. He and nine other members of the powerful Medellin cocaine cartel were being transferred to a military base when they disappeared. We discovered that Escobar could have escaped almost any day, at any time, he could just walk away. I don't understand. How did he escape from the zoo? You have to remember that humans are a coward breed. There was no one brave enough to stop him. He owned the place. You should have seen him. El patrón had tusks the size of tree trunks. I think they should keep here, protect them, and yeah, protect them, and maybe use for food or tourists, or so many things that you can do with them. It seems that one hippo drowned because some fishermen saw it floating down the river. We also know that one the hippo was electrocuted, and I think they ate that hippo. Sí, sí, la gente, pues han comido carne cuando se matan, no los matan, no, que ellos pelean y se matan. Entonces la gente aprovecha y se come la carne, que es que una carne muy buena, yo no he llegado a comer. Dicen que es como un bistec. Dicen, bueno. As far as I know, I've never heard of hippos being raised for meat. It is not at all a current practice. Yo probé carne de uno que el macho grande mató una hembra. ¿Viste bistec o frita? Ah, frita, frita. Y es bueno, cuando hay un hipopótamo muerto, ya sé que no lo comemos. Yo estaba proponiendo en charla la otra vez vender carnes, venderle dos hipopótamos a McDonald's, hacer una serie exclusiva de carne hipopótamo. Y todo el mundo casi me mata, me vino encima todo el mundo. ¿Cómo así que los vas a matar? Y yo, ah. Who's in
charge of us now. No one is in charge of us. Especially not the humans. They take every problem and make it worse. They're dumb creatures. Brains the size of mangoes. How big is your brain, Grandpa? I don't know. I've never seen it. But it must be huge. Look at the size of my head. President Reagan is in Miami stepping up his campaign against America's most flourishing underground industry, drug smuggling. South Florida is the funnel for massive illegal imports of cocaine and marijuana from South America. In the early 1980s, President Reagan declared a global sort of attack on the international drug trade. We mean to end their profits, imprison their members, and cripple their organizations. No a la matanza de los hipopótamos de la hacienda Nápoles. ¡Asesino! 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 Ministro, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Y comencemos por decir, el Ministerio de Ambiente avaló la decisión para cazar y matar a los hipopótamos, como veíamos en la información anterior. ¿No había otra alternativa distinta a cazarlos a balazos? Malú, tristemente era cuestión de tiempo antes de que estos animales le hicieran un daño a alguna persona. Ese animal pues no estaba agrediendo a nadie. No, ese animal no atacaba a ninguno. Hay que tomar una medida, pero una medida de sacrificio, una medida de conciencia de que los animales no tienen la culpa, de que ellos no tienen la culpa de estar en este sitio, de que ellos no tienen culpa de la reproducción. La medida causó indignación entre diferentes sectores de ecologistas que consideraron que había alternativas para salvar a los animales diferentes a agarrarlos a balazos. We have to get rid of the animals, some way or another. So if somebody turns up and says they're willing to take them, please take them. Is it you? Are you alive? Oh, it doesn't work that way. This is nature's way. We all die. The lions, they call it the circle of life. And the humans have never been able to accept that. Don't worry. One alpha male will always be replaced by a new one. Like with El Patron. There will always be someone else. There will never be an end to this herd. Where are you going? To see my old friend. It's now up to you and the others to continue the legacy. Cuando muere Pablo Escobar Gaviria en el techo de una casa en Medellín, la mafia hace una gran fiesta porque ellos pensaban que al morir Pablo se acaba la persecución de las autoridades contra los narcotraficantes. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba. ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acaba y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstelo usted. Every month, every 2 months. A drug lord is captured, or jailed, or extradited to the United States. And three or four more candidates are eager to take that place. The problem with drug trafficking is that it always gets worse. I mean, it's a society that is unable to stop, you know? So it finds ways. Desde 1994 hay más o menos en promedio 25 o 27 congresistas con claros vínculos con el narcotráfico. After 40 years and billions of dollars spent,
thousands of people killed. The result is that more cocaine is being produced. And the tragedy is that the war on drugs has been an utter failure. What we have to ask is, what we are doing is worth it? Is the policy in place effective? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener igualmente malos resultados. Hay que sentarse y cambiar el paradigma. We tried everything, and nothing worked, and we're even worse now than we were in Escobar's time. Maybe then he was like more naive, if you like. You know that won't finish in our country unless we solve the problem of drugs, and that cannot be solved just by ourselves. Hubo errores por parte de todo mundo, porque el error no solamente lo cometió Pablo, sino que lo cometió todo mundo. Ahora lo que hay que empezar es a subsanar lo malo que se hizo. Y qué bueno que le pusiéramos cuidado a los hipopótamos. The humans can't even decide what to do with themselves. I guess they'll never know what to do with us. El Ministerio del Medio Ambiente ordenó a través de un comunicado suspender la caza de hipopótamos en el Magdalena Medio para preservar su vida ante la polémica que generó la denuncia hecha por Noticias Caracol sobre el sacrificio de uno de estos animales. And at the end of the empire of Escobar, the only thing left, really the only thing left, are the wild hippopotamus. There is nothing else. Bueno, yo soy un hombre ahora maduro de 46 años, que llevo 17 años en prisión. He sobrevivido a la mafia, he sobrevivido a la cárcel y he sobrevivido a mí mismo porque al lado de Pablo Escobar éramos más de 2.000 asesinos, de los cuales no quedamos sino el arete y yo. De resto están muertos todos los jefes. Un día me dice mi mamá, voy a decirle al doctor Álvaro Uribe que me entregue siquiera algo de mi hijo como recuerdo. Y yo le dije, mamá, ni se te vaya a ocurrir, porque lo único que hay por ahí a la mano de Pablo son los hipopótamos. ¿Y qué hacemos nosotros aquí con los hipopótamos? Y me dice mi mamá, ¿y no será que seremos capaces de tener uno siquiera en la piscina? Viste, pero un momentico, una cierta inquietud que sea mía. Porque es que esta entrevista que empezó como un cuento de hipopótamos, dame, dime a mí, ¿cómo se alarga? What a vision you had.